Los últimos días de nuestra aventura vietnamita los pasamos recorriendo los pueblos del delta del Mekong. El octavo río más largo del mundo nace en el Tíbet y vierte sus aguas en el mar de China. Después de cruzar 6 países, se ramifica en 7 brazos que forman los 3.200 kilómetros de canales navegables del delta del Mekong. Nos vamos en esta furgo hasta Binh Long, que es nuestra primera parada en la visita a lo que es el Mekong, el delta del Mekong. A pesar de que hay muchos tours disponibles, decidimos ir por nuestra cuenta y contratar todos los alojamientos en homestays, casas particulares, vía internet. Al llegar, cruzamos el río en ferry local para dirigirnos a la isla de enfrente, An Binh. Allí negociamos con 2 motoristas que por 1 euro nos llevan hasta nuestro alojamiento a 3 kilómetros. Es una preciosa casa en el campo al lado del río Ko Chien. No estaban precisamente en el río, pero sí en un vivero de la zona. Después de instalarnos, nos fuimos a dar un paseo por la isla. Estrechos caminos y puentes comunican las 4 comunidades que habitan aquí, rodeadas de canales, frutales y pequeños comercios. Bueno, habíamos alquilado unas bicis para dar una vuelta por la isla y al kilómetro de ir avanzando ha petado una de las bicis. No sabemos lo que le ha pasado, hemos parado aquí en esta gasolinera que han tenido a bien llamar por teléfono al sitio donde hemos alquilado las bicis y supuestamente vienen ahora a recambiarnos y nos han sacado aquí unas sillitas, la verdad, la gente está encantada. De vuelta a casa, ayudamos un poco con los rollitos y cenamos prontito, a las 7. La vida en el Mekong se rige por las horas de luz. A la mañana siguiente nos fuimos en barco a conocer la zona de Cai Binh. Bueno, por fin estamos navegando por el delta del Mekong y estamos yendo en dirección al mercado de Cai Binh. Nos cruzamos con grandes embarcaciones cargadas de arroz y limo que se utiliza para construir pavimentos y como fertilizante en los campos de cultivo del preciado cereal. Por algo al delta lo llaman el granero de Asia. Aquí se produce el 50% de todo el arroz del país. Hay que tener en cuenta que Vietnam es el segundo exportador mundial de este alimento. Descubrimos cómo se hacen las tortitas que envuelven los rollitos de primavera y cómo se elaboran artesanalmente con arroz los caramelos y las palomitas. Saben como a palomitas de Granada normales, como del cine. Al mediodía tomamos una furgoneta petada de vietnamitas que nos llevó a la provincia de Cantó. Autobús a Cantó y esta vez sí que vamos en un transporte puramente vietnamita. Aquí no hay ni un solo turista y está todo lleno de locales. Es una especie de colectivo y va parando cada vez que uno se quiere bajar o que quiere subir. Esta vez nos alojamos en unos bungalows a orillas del Mekong, en el negocio familiar de Mr. Hung. El mercado flotante de Cantó es un mercado mayorista de frutas y hortalizas. La razón de que se haga la venta sobre el río es que en la zona del delta las autovías son fluviales, no hay carreteras preparadas para el transporte con grandes camiones. Además, comprar un barco resulta mucho más asequible que un camión. Para saber qué tipo de mercancía lleva cada barco, hay que mirar la fruta o verdura que se muestra como un estandarte en lo alto de un palo de bambú. Después de disfrutar de la vida del mercado, navegamos por los canales hasta llegar a una fábrica de procesado de arroz. Se aprovecha todo.
la cáscara como combustible, las cenizas como fertilizante, la harina para pienso y el arroz blanco se ensaca y distribuye para su consumo humano. Tercer día en el delta del Mekong. Esta vez nos dirigimos a Ventre, una población cercana a Ho Chi Minh y última parada en el delta. Hicimos una pequeña excursión por los canales de Ventre. Después nos fuimos a un pequeño parque infantil de atracciones para disfrute de Mateo y Candela. Bueno, hemos venido a una ferieta de cacharritos aquí en Ventre y montar en todos nos ha costado 2,20 €. Los niños están encantados. Dimos una vuelta por el mercado nocturno de ropa, zapatos y abalorios. Me he comprado un billete de 900 en todos. A la mañana siguiente recorrimos el mercado local del pueblo. Hemos venido a dar un paseo al mercado central de Ventre, donde se encuentran tubérculos, frutas, verduras, carne y pescado, de todo. Si te gusta pasear por los mercados, este es el sitio para ver. Lleno de olores y alguna que otra sorpresa. ¡Ranas vivas pero peladas! Esta tarde tomamos un bus para ir a Saigón, ahora Ho Chi Minh, la capital de Vietnam y nuestro último destino en este bello país.